Y ya hemos llegado a la feria de creativa en Málaga. Palacio de las Ferias y Congresos. Vamos a entrar. Muy chulo, muy chulo el sitio. Y ahí está la entrada. Vamos a ir. Aquí van todas un montón de chicas. Y aquí va mi amiga Meme, que me vino a acompañar, que la amo. Y vamos a entrar. Estoy yo, estoy grabando con la GoPro, fue más fácil grabar con ella que con la cámara, así que me voy a filmar todo, todo, un poquito de todos los stands y mostrarles un paseo por toda la feria. Aquí ya entramos como... A la, al Palacio de los Congresos es como una especie de entrada principal y luego entrabas hacia la parte de tu feria, porque había varias celebraciones o varias ferias en este palacio, en donde una de ellas era Creativa Málaga. Ahí íbamos como todas muy emocionadas para entrar. Había muchas chicas que te ayudaban, te daban mapas de la feria y luego en la entrada había unas chicas que te ponían un sellito en la mano para que cuando salieras, pudieras volver a entrar y además te daban un bolsito para que metieras tu compra La feria no solo era mmm, todo lo que eran ventas y, y stand de, de compras, sino que también cada stand tenía como una especie de... Bueno, esta es la entrada, la entrada era súper bonita porque luego había como una especie de exposición, bueno, lo, siempre lo hay así en todas las ferias y esta me encantó, fue particularmente bonita, había muchos productos de Amelie. Porque tenía promocionando sus pinturas. Que la verdad están bastante bien. No las he probado. Pero las probaré. Y eh, luego había pues muchas cosas de telas, de password y productos eh, dedicados a la costura. Había muchos stands sobre máquinas de coser, máquinas de bordar y la verdad que estaba súper bien para entrar en este nuevo mundo que la verdad yo conozco muy poquitito, así que me encantó la feria por eso, porque no solo era scrap, sino que también había este mundo. Había un montón de manualidades, incluida el scrap, incluida el password. Y esta es como una especie de exposición tenía números porque creo que eran parte de un sorteo yo la verdad no me enteré mucho porque había tantas cosas que me faltó días para poder ver toda la feria eh, la feria era de un tamaño mediano ni muy grande como las de Barcelona y Madrid pero tampoco tan pequeña a mí me pareció ideal porque también tan grande me agobia un poco así que a mí me gustó mucho la feria este me enamoré, es precioso es como una especie de... de entre tela de password pero de navidad con muchos eh, escenarios de navidad pero muy muy lindo eh, me gustó mucho, había cosas preciosísimas en la exposición y luego entrábamos como a la parte de todas las tiendas o los stands y en ellos había muchísimo, yo creo que lo que más abundaba era las maderas el stencil y las telas, yo creo que eso era como lo que más abundaba en la feria la feria no solo era ventas de productos sino que también tenía cada stand o la mayoría de los stands tenían como una especie de mesita en donde habían talleres, o incluso algunas, algunos estantes ofrecían que por la compra de sus productos, o si comprabas todos los productos de dicha manualidad, entonces te dejaban hacer, o te orientaban con la manualidad, o te eh, iniciabas el, pro, el producto allí eso me parece una idea fantástica porque además promovía el que tú compraras porque muchas veces no sabemos cómo hacer el proyecto así que estaba súper bien esa parte había tiendas preciosísimas como por ejemplo eh, esta de aquí que me gustó mucho y luego también mi mundo en papel que siempre se las recomiendo estaba allí por supuesto compré un montón de cosas y papeles es verdad que mm, muchas colecciones no había entera no era una variedad abundante de colecciones, sino que había muchísimos papeles por separado. De estos que se venden a un euro. Y bueno, compré unos pocos, pero la verdad que yo iba con mucha ilusión de comprar colecciones de papeles enteras para verlas, tocarlas, porque no es lo mismo comprarlas por la web. Pero la verdad que no había mucha variedad de colecciones completas, sino papeles eh, de unidad. Luego había tiendas como esta que era precioso. Esta era una de las tiendas en las que decía que te dejaban escoger uno de estos proyectos, te vendían los materiales y ellos podías iniciar el proyecto. Estaba súper, súper bien. Eh, además que tenían un montón de papelitos para encuadernar y de para manualidades, cajitas y demás. El, al principio cuando llegué llegamos, eh, bueno mi experiencia fue súper, súper gratificante porque salimos desde donde yo vivo. Yo vivo en Ceuta, que es bastante lejos porque hay que coger un barco para poder llegar a Málaga, entonces eh, la verdad que yo había dicho que no iba a ir a la feria desde en principio por bueno por diferentes cosas trabajo y además el traslado y demás, pero Uh, hubo un grupo que se organizó para todas chicas que les gustaban manualidades aquí en ceuta y se pagó un autocar entre todas y nos fuimos todas en el barco con el autocar hasta málaga nos dejaron en la feria y luego a final de la tarde nos recogían para volver a ceuta entonces era una oportunidad que yo no podía perder así que dije que sí de hecho ese día tenía una cena y, y nada me fui corriendo dije venga me voy para la feria porque me encanta y además la experiencia de una creativa que no había vivido pues la verdad que está súper súper bien y bueno me acompañó mi amiga meme que es esta que está aquí que la adoro con toda mi alma. Eh, ella, pues, enamorada también, yo en lo que se lo dije, se lo pensó muchísimo y, y al final dijo que sí, no me podía decir que no, por supuesto. Y fue muy agradable el viaje porque estuve con ella todo el viaje, con las otras chicas. Y además cuando llegamos a lo que les estaba contando, que había muchísima gente en la feria porque era en la mañana, sobre las 11 de la mañana, y había impresionantemente gente, yo no pude comprar prácticamente nada porque entre grabar, entre las cámaras, entre todo lo que tenía, no podía estar a gusto comprando porque había muchísima, muchísima gente. Pero luego, ya mmm, a final de la tarde, cuando ya era la hora de la comida, ya era como oh, ya las ferias para mí, así que la disfruté un montón y ya grabé un poquito más y pude mostrarles algunas cosas. Las compras que hice no fueron muchísimas, fueron pocas más que todo compré una casita que de madera que se las mostraré en una foto por allí y además me encantó la experiencia porque fueron muchísimas chicas a saludarme eh, me reconocieron en la feria varias de ellas yo me quedé un poco alucinada porque no me imaginé que con tanta gente en la feria y con tanto eh, cantidad de personas, alguien me iba a reconocer y, y la verdad que me reconocieron algunas y yo estaba súper feliz de saludarlas, de darles un besito, les regalé una chapita, así que les mando un besito a todas, muchísimas gracias por acercarse a conocerme y nada, eh, la verdad que también tengo que agradecer muchísimo a mi amiga Meme que me acompañó, que la adoro, gracias por formar parte de mi vida, te mando un beso grandísimo y también a Penélope por haberme invitado, por haber eh, acordado por haberse acordado de mí para invitarme a esta feria. Al final terminamos en IKEA porque por supuesto eso no podía ser <laughs> de otra manera. Y bueno, les dejo algunas fotitos de la feria que tomé así muy rápido porque había muchísima gente. Fue imposible tomar fotos artísticas en la... En la en la feria, pero bueno, hice algún esfuerzo de un momento que se quedaba solo y se las dejo disfrutando. Si querían ver mis compras y todo lo que hice, yo estoy subiendo muchísimo, muchísimo material en mi Instagram. Él se llama Bellas y Creativas. Mi Instagram se llama Bellas y Creativas. Y estoy subiendo muchísimo material en los History, e que son estas historias que se suben diarias y que duran 24 horas. Estoy subiendo mucho de lo que hago diariamente, porque está claro que yo lo que hago diariamente no tiene nada que ver con lo que subo al Facebook o lo que subo al YouTube, porque voy mucho a destiempo. Pero aquí estoy subiendo prácticamente un poquito de mi vida, un poquito de lo que hago, eh, reuniones personales y demás. Así que si quieren un poquito más de mí y si quieren saber, más cositas en detalle de mi room y demás, que siempre estoy subiendo cosas. Vayan al Instagram, a bellas y creativas, que allí encontrarán un montón de, de cositas. Les mando un beso grandísimo. Espero que les haya gustado este pequeñito recorrido por la feria y les mando un beso grande, no, grandísimo. Adiós.